Hola amigos de UDK, bienvenidos a otro tutorial de UDK en español por Oxygen. Hoy les enseñaré cómo crear, bueno, he creado el cargado del mundo anterior, así que vamos a ver qué resulta de todos los tutoriales. Ajá, he cargado una malla estática para agregarle un sonido al activarlo por un interruptor, así que lo primero que vamos a crear es el interruptor trigger. Aquí está, nos vamos al Kismet. Y nos vamos a usar, okay, lo ponemos en la interacción, vamos a configurarlo y le ponemos para que pueda las veces que quiera. Ok, ahora vamos a utilizar una acción para ver evento y acción. Fíjense que cada acción o evento tienen diferentes colores. Okay, así que vamos a crear una acción donde se va a llamar Voice Announcement, que son voces y anuncios. Play Announce. Y ahora vamos a configurar el anuncio. Creo que ya configuramos esto, sí. Así vamos a configurar el anuncio. Le damos a dar aquí para que se despliegue. Y aquí vamos a poner el texto. En largo viaje. Ok. Y en voces vamos a buscar una voz. Les voy a dar un dato. Abrimos el Content Browse y hay dos tipos de sonido. Q y Wave. Si nos fijamos, Wave, al importar, el único formato de sonido que podemos importar es Wave. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que Q es un archivo con un sonido ya predispuesto, prediseñado. Para que lo vean y tengan una idea más o menos. Aquí está. Editor Q. Y aquí está. ¿De qué se trata esto? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a utilizar un archivo WAVE. Y ese archivo WAVE lo seleccionamos, nos vamos al Kismet. Seleccionamos el enunciado y lo ponemos en sonido. Y aquí está. Ahora conectamos, cuando lo usamos lo conectamos. Y vamos a, desde aquí. Y ahí está. Pantalla completa. Creo que comencé arriba de el jugador. Fíjense. Y bueno, eso fue todo el tutorial. Espero que lo hayan entendido. Fue algo fácil. Cualquier duda, pregúntenme.